personal de la comisaría segunda, a raíz de un requerimiento a 101, intercepta a una persona mayor, ya de 40 años, en lo que es Perini, Colombia, por actitud sospechosa. Es lo de práctica, que es el palpado, a ver si lleva un tipo de arma o elemento que corra riesgo a las personas. Sí, el mismo, antes que lo hagan revisión completa, dice que llevaba cocaína. Ante este requerimiento, bueno, se llama División Drogas, de acá de la ciudad de Trelew. Después de hacer el procedimiento, que es bastante extenso y complejo, dado que se requirió testigo civil y un montón de elementos necesarios que requiere la justicia federal, se determinó que llevaba 8,6 gramos de cocaína, de una pureza bastante importante. Esto fue notificado al juez federal, o sea, pidió que se notifique de la imputación y quedó en libertad. Después, ayer alrededor del mediodía, a las 12, personal de acá de la Comisaría Primera que recorría lo que es el barrio Depro. Hay que destacar el personal el que trabajó en el lugar, dado que ellos de recorrida observaron un vehículo que estacionado donde estaba el resto. Le llamó la atención el dominio y, bueno, haciendo balance y mirando los registros, se establece que dicho auto había sido hurtado de la semana pasada, 4 o 5 días atrás, en Comisaría Cuarta. Y bueno, fue verificado por la planta de verificaciones más criminalística que trabajó en el lugar, y una vez que se hizo el reglamento de rigor, bueno, se llegó la propietaria, a quien se hizo entrega formal previo conocimiento del Ministerio Público Fiscal, ¿no?, de este rodado que fue sido hurtado. Estaba en la vía pública, en la circulación 7 y al 1500 aproximadamente, pero no tenía propietario, no tenía nada, estaba abierto, así que bueno, faltaba la llave, que es lo normal, que las llaves nunca estén, pero estaba intacto el auto, lo importante era eso.